Más de 3.000 usuarios de la empresa prestadora del Pacífico Dispac, que estaban suspendidos por mora en sus pagos, fueron reconectados para que pudieran disfrutar del servicio de energía en lo que dure la cuarentena. De pronto estos usuarios que hoy en día tienen cartera y que reconectamos porque también por la disposición también nacional, nosotros podríamos estar más flexibles también en las cuotas. Ya de pronto podrían ser más de 36. Ya, pero cada caso tiene su particularidad. De pronto yo veo que me llega alguien que definitivamente tiene la dificultad. Si no me ha pagado antes, tal vez los cajas no me va a pagar tampoco porque le pongan los 36. Y nosotros podemos ser mucho más flexibles. Y fue el mensaje que a muchos ellos se les dio el momento en que los estábamos reconectando. ¿Por qué? Porque sí fuimos en eso muy juiciosos, revisamos de manera puntual las situaciones de ellos y posteriormente seguiremos también invitándolo hacia la oficina, porque pronto que yo veo que alguien tiene una gran dificultad, yo le digo, ¿sabes qué? No son 36, te voy a dar 72 meses, o te voy a dar 120 meses a 10 años, sin intereses de financiación. Todo eso hace parte en este caso. El jurídico de la empresa Dispac resaltó que el servicio de energía no será gratuito, pero sí habrá flexibilidad en el pago de las cuotas. No va a haber suspensión del servicio durante el periodo de aislamiento preventivo, en eso tenemos que ser claros, vamos a cumplir lo que está diciendo el gobierno nacional. Esos usuarios que no puedan pagar durante este periodo de aislamiento, vamos a hacer acercamiento con ellos, vamos a extenderle esos meses a 36 cuotas, de tal suerte que no se sientan afectados con esta crisis del gobierno. A pesar de que es esencial y conocemos las situaciones económicas de la mayoría de la ciudadanía colombiana, dependientemente de eso, el servicio no va a ser gratuito, las empresas deben seguir cobrando el servicio. Lo que sí vamos a garantizarle a nuestros usuarios, teniendo en cuenta la imposibilidad que van a tener para adquirir recursos en ese periodo de aislamiento obligatorio, ese aislamiento preventivo, es deflexibilizar lo que tiene que ver con el pago. No se les va a suspender el servicio, inclusive el gobierno fue más allá. Hay unas personas que están suspendidos en la prestación del servicio y hace mucho tiempo. Ya el señor gerente hizo claridad, más de 3.700 usuarios de nuestro servicio estaban suspendidos por mora, por falta de pago. Y nosotros atendiendo de manera categórica la disposición del gobierno nacional, nosotros reconectamos a esos usuarios, los reconectamos para garantizarles que durante este periodo de emergencia gocen del servicio de energía. Para los usuarios que estén al día en sus pagos y cancelen antes de la fecha de corte, tendrán un descuento por pronto pago hasta del 10%. El que paga de manera oportuna, donde dice su fecha de pago oportuna el 23 de abril, debe pagar antes hasta el 23. Ya si paga el 24, en este caso el cliente no tendría derecho al descuento ya. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Si hacemos un recibo nuevo, porque también, te digo, y lo digo acá de pronto en micrófono, sin tener ya la sensibilizado el tema, creo que podemos contarlo. O lo otro es que ese mismo cliente se le va a generar un cargo vario, que en el mes siguiente, ve y te explico bien, te va a venir descuento por pronto pago, 5.000 pesos. Es decir, que si el mes siguiente la factura te llega, ponle por lo mismo 50.000 pesos, menos los 5 son 45. Y ahí vas a tener también nuevamente el descuento del 10% de esos 50 que dan para el mes siguiente. O hacer otra factura. Lo que queremos es actuar de manera rápida con el fin de que esto no se genere desinformación y los usuarios tengan la tranquilidad de que las compañías también en este caso van a hacer el descuento. Avisambra también resaltó que si habrá distribución de las facturas en la zona urbana de los municipios, solo se exceptúa la zona rural. Nosotros estamos en este momento leyendo los medidores acá en el área de actuación. Ya, ¿qué hemos hecho? Hacia las zonas urbanas se van a leer todos los usuarios. Harán algunas zonas rurales a las cuales, hasta por respeto a las zonas rurales, no iremos. Y a esa gente la promediaremos con el consumo que han tenido durante los últimos 6 meses hacia las zonas rurales. ¿Por qué? Porque de por sí ellos también andan un poco también temerosos. Ellos quieren mantener también ahí su... No quiere que nadie entre, y es lógico. Esa gente no hay que llevarle nada, ¿sí? Porque son los que también tienen menos acceso en este caso al tema de los servicios hospitalarios. Vamos a seguir leyendo, Leonardo, y también repartiremos la factura en cada una de sus casas. La empresa tiene también una opción que a través también
En caso de que de pronto la factura por X o Y motivo no llegue, tú puedes también ver tu factura en la página. Es una factura express. Tú ves tu factura y, más, y, ya, y, la, y es la misma, es una factura un poco más resumida de la que nosotros le entregamos en este caso al usuario. El usuario verá si de pronto la factura no tuvo ningún, ¿entiende?, ningún incremento que esté por encima de lo que dice la ley, y él podrá pagarla o podrá también reclamar, porque está abierta la oficina con pico y placa, y también tenemos también la línea 115 abierta, así que no habría dificultad. ¿Dónde están pagando? Aquí tenemos también los puntos de pago. Allá abajo tenemos también dos cajas. Si el día viene que colocar la tercera, la colocamos. Y también tenemos los distintos puntos de pago de Supergiro, los que están aquí en Quibdó y los que están también dentro de los municipios que hacen parte del ámbito de actuación. DISPAC invita a los usuarios para que se comuniquen con la línea 115 desde cualquier operador móvil o fijo si existen quejas, dudas e inquietudes del servicio de energía.